Egunon, buenos días. Vamos a comenzar la sesión conforme a lo que señala el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Concretamente, en su párrafo segundo, señala que ha de constituirse una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. De modo que la mesa queda constituida por don Carlos Zapatero Verdonces como presidente, don Iñaki García Calvo como vocal y yo misma actuando como secretaria. Entonces, a continuación, vamos a proceder a dar lectura a la lista por orden alfabético de los señores concejales electos en las elecciones del pasado 24 de mayo. Y que son doña Jayone Aguirre López de Araya, doña Ane Aristi Alberdi, don Anchón Belacortu Preciado, don Borja Belandia Fradejas, don Juan Cerezuela Mirón, doña Leticia Comerón Refojos, doña María Blanca de la Peña Bernal, doña Ana Díaz de Zugazúa Salazar, doña Ainhoa Domaica Goñi, don Óscar Fernández Martín, don Iñaki García Calvo, don Miguel Garnica Azofra, don Félix Antonio González San Vicente, don Jorge Hinojal Sotomayor, don Alfredo Iturricha Yáñez, doña Blanca Lacunza Blázquez, doña Miren Carrión Ruiz de Gauna, doña Irachi Estíbalez López de Averasturi y Sáez de Vicuña, don Pello López de Munain López de Luzuriaga, don Javier Maroto Aranzábal, doña María Isabel Martínez Díaz de Zugazúa, doña Nerea Melgosa Vega, don Aitor Miguel Quintana, don Iñaki Prusilla Muñoz, don Manuel Uriarte Azcárraga, don Gorka Urtaran Aguirre y don Carlos Zapatero Verdonces. Bien, a continuación procede el momento del juramento o promesa prestado por los electos. Empezamos por el señor presidente de la mesa, que debe de proceder a prestar juramento o promesa en los términos del artículo primero del Real Decreto 707-1979 de 5 de abril. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Primero el vocal. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. A continuación procedemos por orden alfabético. Doña Jayone Aguirre López de Araya. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legeak beharturik ematen hitza ematen dut. Doña Ane Aristi Alberdi. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Bai, legeak hala behartuta hitza ematen dut. Don Anchón Belacortu Preciado. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legea behartua hitza ematen dut. Don Borja Belandia Fradejas. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Don Juan Cerezuela Mirón. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Por imperativo legal, prometo. Doña Leticia Comerón Refojos. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Doña María Blanca de la Peña Bernal. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro.
doña Ana Díaz de Zugazúa Salazar. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Doña Ainhoa Domaica Goñi. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Don Óscar Fernández Martín. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro por imperativo legal. Don Miguel Garnica Azofra. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Don Félix Antonio González San Vicente. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Don Jorge Hinojal Sotomayor. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Por imperativa legal, sí, prometo. Don Alfredo Iturricha Yáñez. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Doña Blanca Lacunza Blázquez. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Doña Miren Larrión Ruiz de Gabna. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legea correla beharturik, hitza ematen dut. Doña Irache Estíbaliz López de Averasturi, sede de Vicuña. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legeak beharturik, bai hitza ematen dut. Don Pello López de Munain López de Luzuriaga. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Don Javier Maroto Aranzábal. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña María Isabel Martínez Díaz de Zugazúa. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Doña Nerea Melgosa Vega. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Don Aitor Miguel Quintana. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Don Iñaki Prusilla Muñoz. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Don Manuel Uriarte Azcárraga. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Don Gorka Urtaran Aguirre. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legeak beharturik, bai, hitza ematen dut.
Queda constituida. Bien, queda constituida la corporación. Uh-huh. A continuación procedemos con los trámites de elección de alcalde. Como establece el artículo 196 de la Ley Orgánica, en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Bien. A continuación, preguntamos a los candidatos que encabezan las respectivas listas si desean postularse como candidatos a la alcaldía. Don Óscar Fernández Martín. No me presento. Don Jorge Hinojal Sotomayor. No me presento. Don Pello López de Munay López de Luzuriaga. No me presento. Don Gorka Urtaran Aguirre. Bai, nire burua aurkezten dut. Doña Miren Larrion Ruiz de Gauna. Es gara aurkezten. Don Javier Maroto Aranzábal. Sí, me presento. A continuación se reparten las papeletas para que los concejales emitan su voto. Javier Maroto, espera un segundo. Mejor en voz alta. Pero, vale. Javier Maroto. Blanco. Javier Maroto. Javier Maroto. Javier Maroto. Javier Maroto. Blanco. Blanco. Gorka Urtaran. Javier Maroto. Javier Maroto. Javier Maroto. Blanco. Javier Maroto. Blanco. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran.
Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Y Gorka Urtaran. Con Javier Maroto, 9. Con Gorka Urtaran, 14. Blancos, 4. Queda proclamado alcalde de la regidor de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, don Gorka Urtaran. Tomas juramento como alcalde y luego. Juramento. A continuación vamos a proceder a la toma de juramento para el nuevo regidor de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Legea kugarturi, bai, hitza ematen dut. Eguerdion guztioi, eguerdion gazteiztar guztioi eta udalbatzako jaun andre guztioi. Lehenengo eta behin, eskertu nahi dizuet nigan jarritako konfidantza eta nire hautagaia bozkatzea. Bereziki nire alderdikoak etzareten zinegotzi guztioi. Eskerrik asko, bene, benetan. Jasotako 14 boto hoiek erantzukizunez eta esku zabaltasunez jardutea exigitzen naute. Eta indartzen dute hiria denon artean garatu behar denaren ideia. Hiri partekatua, denon artean egindakoa. Oso ondo dakit nondik datorren nire botoak eta oso ondo dakit zergatik eta zeintzuk diren motiboak ni alkatea hautatzeko. Eta horrek ere apaltasunez lan egitea exigitzen nau. Apaltasunez, zuhurtziaz eta eskuzabaltasunez lan egingo dut. Baita irmotasunez eta segurtasunez ere oinarrizko printzipio demokratikoak defenditu beharko ditudanean. Eta gure hiria, gure bizikaritza eta hemen bizigaren pertsona guztion bizikalitatea defenditu beharko dudanean. Ez izan zalantzarik irmotasunez eta segurtasunez defendutuko ditudala eskubide guztiak. Horrela egin dut nire lana udaletxe honetan azken 4 urte hauetan eta horrela egiten jarraituko dut. Datozen 4 urte hauetan udal politika guztiontzako eta guztiokin garatu nahi dut. Beste helburu batzuen artean, egun 20.000 baino gehiago gazteiztar langabetuei enplegu duin aukerak sortzeko, gure ekonomia eta enpresak suspertzeko, gazteiztar guztion bizikalitatea, elkartasuna, anistasuna eta elkarbizitza bermatzeko inolako bazterkeriari gabe eta hirigintza berri bat jasotzeko. Azken finean, oso argi daukat, alkatearen helbururik nagusiena, gazteiztarrok hobeto bizitzea dela. Quiero, por tanto, estimados concejales y concejalas, miembros de la sociedad civil de Vitoria-Gasteiz, en primer lugar
agradecer el apoyo recibido de esta corporación municipal y especialmente a las y los concejales del resto de partidos políticos que han confiado en nuestra candidatura. A todas y todos, mi agradecimiento. Lograr hoy 14 votos me otorga una gran responsabilidad y me reafirma en la necesidad de desarrollar un proyecto de ciudad entre todos, en el que todas y todos participemos. Soy consciente de dónde vengo y de cuáles son las circunstancias de mi elección, de cuáles son los motivos por los que hoy he salido alcalde de Vitoria-Gasteiz, de la capital de Euskadi. Esto me exige, sin duda, un enorme ejercicio de humildad, de generosidad y de prudencia, pero también de firmeza y de seguridad cuando se trata de defender los principios democráticos básicos que deben imperar en cualquier sociedad moderna. Firmeza y seguridad. No me temblará el pulso a la hora de defender mi ciudad y a la hora de defender el bienestar de todas las personas que aquí vivimos sin ningún tipo de discriminación. Quiero trabajar con humildad, con profesionalidad, con escucha y cercanía, con total dedicación a mi ciudad y a las personas que aquí vivimos. Seré un alcalde a pie de calle, sencillo y cercano, como un ciudadano más. Quiero seguir haciendo política como he hecho durante estos últimos 4 años en la oposición. Política en positivo, política para construir, política para sumar, para resolver problemas, no para generarlos. Desde la transparencia, desde la honestidad, desde la generosidad, el diálogo y la participación. Quiero ser el alcalde de los acuerdos y de los pactos. Acuerdos con todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Acuerdos con el resto de entidades y administraciones públicas, desde los concejos y juntas administrativas de Vitoria-Gasteiz hasta la Diputación, el Gobierno Vasco, el Gobierno del Estado y las instituciones europeas. Acuerdos con la sociedad civil de nuestro municipio. Quiero gobernar para todas las personas. Y también, por supuesto, voy a tener muy en cuenta las 35.000 personas que votaron al Partido Popular. No les quepa duda que voy a tener muy presente también sus inquietudes, sus necesidades y sus demandas. Hoy, señores y señoras concejales, hacemos un importante ejercicio de responsabilidad para reconstruir la convivencia en nuestra ciudad y para recuperar el fin último de la política, que no debe ser otro que el de resolver los problemas de la ciudadanía y el que hagamos que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad mejor donde todos y todas podemos vivir mejor. Y este noble fin de la política también requiere de un importante ejercicio de responsabilidad por parte de todas las formaciones políticas. Yo, por mi parte, trabajaré siempre por ello. Hoy, el signo de los tiempos es el del acuerdo. Acuerdo entre todos para dar respuesta a los principales retos de Vitoria-Gasteiz. Son muchos, sin duda, pero hoy querría destacar 3. En primer lugar, sin duda, el de recuperar la convivencia, la cohesión social, la coexistencia pacífica, la defensa de la pluralidad y del bienestar en Vitoria-Gasteiz. Un reto que debe tener como guía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por un vasco de Bayona, René Cassin, y también por 2 principios democráticos básicos, la libertad y la igualdad. Sin igualdad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad, y sin ninguna de ellas no hay democracia. Libertad e igualdad en derechos y obligaciones. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Este primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe estar inscrito en el frontispicio de este ayuntamiento. Y debemos de trabajar todos y todas por garantizar el cumplimiento de este artículo, así como del resto de artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo reto es recuperar la crisis, superarla, generar empleo digno y reactivar nuestra economía. Hoy en Vitoria hay más de 20.000 personas sin trabajo. 20.000 personas a las que desde este ayuntamiento, entre todos y todas, tenemos que acompañar y tenemos que ayudar para volverse a incluir en el mercado laboral. Al mismo tiempo que tenemos que ayudar a nuestras empresas para recuperar
su actividad. A nuestras empresas, a nuestro comercio, a nuestra industria, a todos los sectores económicos a los que también tendremos que brindar nuestro apoyo. Este es otro de los retos en el que me voy a dedicar en cuerpo y alma. Y el tercero, que hoy quiero poner encima de la mesa, es el de transformar la ciudad. Emprender el camino de la modernización de Vitoria-Gasteiz mediante una nueva gestión urbana para hacer una ciudad más compacta, más a escala humana, más sostenible, más saludable, más inteligente. Para hacer una ciudad mejor y más equilibrada, dando prioridad a la necesaria atención y mejora que requieren nuestros barrios, los barrios de toda la vida, los barrios de oro. Bukatzear nago, gaur hasten da aldaketa politikoa Gasteizen, eta aldaketa onerako izan behar da. Horretarako, orain arte ondo egina dagoena, mantendu eta sustatu beharko dugu. Ez dugu bertan bera utziko, orain arte egindakoa bakarrik beste talde politiko batek martxan jarri duelako. Eta azken urte hauetan gaizki egin dena, zuzendu beharko dugu, alik eta azkarren. Eta zuzenketa hori, denon artean, egin behar dugu. Ilusio asko eta anitza daude jarrita gaurko egunean. Ezin dugu kale egin. Aurrera Gasteiz. Se levanta la sesión.